Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales. Todos los martes de 2 de la tarde a 3 p.m., hora de la costa este de los Estados Unidos. Hoy día estamos dando el lanzamiento oficial de nuestro programa Entre Mujeres, la esencia, el valor, el empoderamiento y el empoderamiento de la mujer. Me acompaña mi querida María Auxiliadora Medina, quien es docente y autora del libro El Palacio de Cristal. También a nuestra Teresa Tlapa, quien es autora del libro Luz de Esperanza. Como invitada especial tenemos a María Meneses, líder comunitaria, sobreviviente de violencia doméstica y promotora, y también a nuestra querida invitada Marisol Hernández, quien es promotora y líder comunitaria. Chicas, bienvenida. Bienvenidas, y para mí es un gusto tenerlas conmigo. Todas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero estén felices colaborando conmigo, con nosotras, con María. Es un gusto para mí tenerlas aquí. Me gusta. El punto de hoy es, como ya lo dijimos, tratar el valor, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Entonces, yo creo que todas tenemos algo que aportar a este programa para todas las mujeres que hoy nos estarán mirando. Y bueno, vamos a pasar al propósito del programa, como ya lo habíamos dicho en poco, en un breve anterior. Bueno, Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer es un programa que forma parte de Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Es un espacio tanto para mujeres y hombres dedicado a la difusión de temas de intereses social, como el desarrollo personal, violencia doméstica, despertar de conciencia, espiritualidad, relaciones humanas, negocios y finanzas, liderazgo y empoderamiento. Impartido por profesionales en el área de la motivación, superación personal, holística, negocios, finanzas, psicología y otras áreas del desarrollo humano. Los puntos que vamos a tocar va a ser la esencia de la mujer, el valor de la mujer, el empoderamiento de la mujer y el empoderamiento de la mujer y liderazgo y la familia. Chicas, una vez más, bienvenidas. Me gustaría que nos hablen, que se presenten y entremos en el tema, en confianza, para aportar lo mejor de nosotros a nuestra audiencia. María. Gracias, Dana, y gracias a todas las compañeras aquí presentes por darme el privilegio de ser la primera en presentarme. Pues, señora, yo soy la señora María Auxiliadora Medina Cruz, vengo de Nicaragua. Pues ya Dana me conoce, la otra señora, solo tengo el placer de conocerla a usted Mucho hoy. gusto. Y espero recibir mucho de usted y que usted lleve también mucho de todos nosotros aquí. Es un placer. Bueno, pues aquí les saluda Teresa Tlapa, la autora del libro Luz de Esperanza. Y pues gracias, Dana, por invitarnos a este programa. Gracias, señora María. Y gusto en conocerlas. Y bienvenida, señora. Bueno, mi nombre es María Meneses y es un placer para mí estar en este sitio con mujeres tan importantes para nuestra comunidad. Espero que no sea la última vez que me haga esta gran invitación y es un placer estar con ustedes. Bueno, me presento, gracias Dana. Como te dije, estoy siempre agradecida por haberte conocido y por darme la oportunidad ahora en este día de estar en tu programa. Espero también que no sea la última vez que me sigas invitando y a mí me toca pues ser promotora y líder comunitario y me toca pues tocar el tema de la familia, pero ya vamos a conversar un Claro poco que de sí, la vamos a entrar en tema. Pues una vez más, bienvenidas y gracias por aportar con nosotros y para la audiencia que nos está mirando de todos lugares, dentro y fuera del país, tal y como
dentro y fuera del estado de Nueva York. Bueno, hablemos un poquito de la esencia de la mujer. ¿Qué es la esencia, verdad? Vamos a dejar en claro algo de lo que es. La esencia femenina no es un ente abstracto y difuso. Más que eso, la necesidad de eso, la esencia de la mujer es algo muy concreto, ya que las mujeres son las nutrizas, son las amantes, son las que consuelan en los malos momentos, son las que se responsabilizan del hogar, del cuidado de los hijos, que se deja bajo la tutela de ellas, de nosotras. En sí, somos especiales, sensibles, dulces y tiernas, además de que somos el sinónimo de vida. Es lo que yo siento que para mí no es mi reflexión hacia la esencia de la mujer, pero todas nosotras tenemos algo que compartir y me gustaría que vayamos colaborando poco a poco para que nuestra audiencia se lleve y se quede con un mensaje claro de lo que tenemos pensado, de lo que es el programa para nosotras y para ellos allá afuera que nos están mirando. No sé, también está el valor de la mujer, que yo siento que aquí nuestras compañeras, la señora Medina, nos puede contar un poquito, porque todas tenemos algo que aportar. Es bueno que me hayas dicho eso, porque yo estoy imparable ahorita. Bueno, Dana, yo te doy muchísimas gracias por haberme dado este mensaje, este tema que es muy importante, ¿verdad? Que como es el valor. Y quiero entrarme en estas dos palabras y quiero hacer un poco de énfasis en las dos, porque hay dos palabras muy importantes y nosotros como mujeres tenemos la gracia de tener las dos. Tenemos la palabra valor, de que viene de la dignidad. La palabra valor que viene de la dignidad, que es el respeto a la esencia y al compromiso. Kant decía, es algo que va por encima de todo precio, la dignidad. Y tenemos el valor como valentía. Se refiere a la actitud, a la determinación con el cual el individuo hace frente y responde con una situación de peligro o miedo y riesgo. La valentía es virtud del ser humano que impulsa. Bueno, pues gracias a Dios nosotros estamos dotadas de estos dos grandes poderes, gracias a Dios porque nos dio esa virtud desde el comienzo de nuestros antepasados. Voy a entrarme a nuestros primeros orígenes, tenemos a Adán y Eva. Sabemos que Adán fue creado, ¿verdad?, del polvo, pero Dios se fijó y puso sus ojos tan lindos como es, que nos sacó a nosotros de la costilla, no somos hechas de polvo, sino que de la costilla. Por eso nos dijo que nosotros somos especiales, somos unas mujeres, lo dijo frágiles, pero no de la forma de que somos tan débiles, pero frágiles en la forma del trato, como nos tienen que tratar. Claro, frágiles en la esencia. En la esencia, ya. Transmitimos la vida. Así es. Somos las que siempre estamos apoyando. Sí. En esos momentos difíciles o duros que nuestra familia a veces está pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, tiene mucha razón, María. Gracias por su aportación, mi excelente aportación. Pero, pues bueno, la mujer no es frágil, más bien es emprendedora, es fuerte. Y para muestra, pues tenemos a nuestra querida Teresa. Ella nos compartirá mucho de lo que es el emprendimiento como mujer. Pero todos tenemos un emprendimiento, pero a veces tenemos unas situaciones que nos hacen sacarlo o fortalecerlo más para seguir emprendiendo, seguir adelante. Teresa, apórtanos con eso, ayúdanos con eso, porque sé que lo necesitamos. Claro, pues el empoderamiento de la mujer es cuando nosotros a veces, ¿verdad?, creo que caemos, pero pues nos levantamos. Y el empoderamiento es empoderarnos a lo sucedido, no importa las veces que caigamos, sino las que nos levantemos, pero también ser segura de uno mismo, tomar decisiones y pues con mucha valentía.
Porque a veces tenemos la autoestima muy bajo, que nos sentimos que no podemos. Y claro que podemos. Podemos salir adelante. Yo no debo ese poder de ser valientes. Y lo digo, y le digo, porque tú sabes la historia de la serpiente y Eva. Pero te digo, le vas a aplastar la cabeza. Porque iba a poner discordia entre la serpiente y la mujer, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Y eso es lo que nos toca a nosotros, de aplastar la cabeza a todo problema. Exacto. A todos los problemas, a toda la barrera. A eso fuimos llamadas nosotros las mujeres, para que veamos que no es que somos débiles, tal vez físicamente, pero espiritualmente somos, creo, las más fuertes. Somos eso. En física y en emociones también. Porque somos las que sobrevivimos y estamos ahí. Así es. Pero María, tenemos a una gran líder, mujer, que sé que también nos aportaría bastante, nos ayudaría. O sea, todas estamos aquí para aportar y todas tenemos algo. María, cuéntanos, apórtanos algo. ¿Cómo llegar a ser líderes? ¿Cómo forjar ese liderazgo? Y pues seguir adelante, como todas estas mujeres aquí nos han compartido ya. Bueno, es un placer estar en esta apertura de este gran programa. Más que nada, el empoderamiento para mí, como dijo Teresa, es levantarnos de las caídas, pero también ayudar a otras personas que están viviendo nuestra misma situación. Para ser líder no es porque quiero salir en televisión, no es porque quiero que me hagan una entrevista, no. Es, en mi opinión, es para que otras personas de nuestra comunidad no tengan que vivir las mismas cosas que vivimos nosotros. Ser líder no se trata solamente de estar enfrente de una marcha y gritar lo que los demás dicen, hacer lo que los demás hacen. No, es porque todo tiene un propósito. Y el primer propósito empieza desde la casa. Entonces, exactamente. Entonces, como decía aquí la señora María, el valor que tenemos nosotros, si nosotros aprendemos lo que es nuestro propio valor y le enseñamos a nuestra familia, es cuando nosotros podemos aportar. Pero primero que nada tenemos que aprender a valorarnos cada una de nosotras y saber de lo que somos capaces. Débil y sí, en ciertas cosas. Pero cuando tenemos que sacar la garra, nosotros la sacamos para todo. Lo que no sabemos lo aprendemos. Cuando no conocemos, llegamos. Exacto. Y más tratándose, por ejemplo, de la familia, de nuestros hijos. Con nuestros hijos somos capaces de todo. Sí, incluso eso que hay un dicho que he escuchado, que preguntándose llega a Roma, ¿cierto? Así que no hay imposibles para nosotras las mujeres. Y bueno, tocaste el tema de los hijos, la familia. Fíjate que como mujer, ahora en el emprendimiento y que hemos ido avanzando poco a poco también, la familia, eso es algo que a mí, o que siempre he admirado de todas las mujeres, que nunca nos olvidamos de la familia, porque siempre están nuestros hijos. Siempre, cualquier emprendimiento, cualquier meta que queremos llegar, siempre ponemos por nuestros hijos, por nuestra familia, queremos un mejor futuro, queremos avanzar para que seamos el orgullo de nuestros hijos. Y en este caso, Marisol, sé que también es una mujer que hace poco conocí y me he admirado bastante de ella, al igual que de todos ustedes. Marisol, ¿nos puede compartir cómo manejar ese tiempo de liderazgo también, del emprendimiento, del trabajo y a la misma vez sobrellevar la familia? Mamá de cuatro hijos, sí, entonces es una gran mujer también que puede aportarnos. Sí, mira, Dana, gracias por la invitación. No ha sido fácil llevar la responsabilidad, pero como ustedes dicen, nada es imposible, ¿no? Todo está en nosotros, en las decisiones que tomes, en la fuerza que quieras tomar como ser humano, porque los obstáculos siempre los vas a tener. Pero siempre está en ti. Yo sí, pues adoro mi familia, tengo cuatro hijos y son el motor de seguir adelante, ¿no? De día a día, de luchar. Y más que nada, pues Dios me ha dado la fuerza para seguir pues, adelante. Y la parte de la familia, a veces cuando estamos en la pareja, a veces no la entendemos
bien, pero ahorita pues me puedo dar cuenta al estar sola, criando a mis hijos, pues es cuando realmente me pongo a pensar, ¿no? Cuando estamos con esa pareja y hay muchas cosas que no le damos la importancia a la familia, por la rutina del trabajo, de otras cosas, y no inculcamos a los hijos al 100% lo que es la familia, ¿no? Pero eso es algo muy importante que ahora estoy aprendiendo y que pues voy a tener la oportunidad de seguir trabajando y seguir aprendiendo sobre la familia. Eso es muy cierto. Más que nada, yo creo que también es bueno involucrar a la familia, por ejemplo, en este caso, como tú dices, a nuestros hijos, para que ellos sepan y sean parte de lo que nosotros hacemos. Explicarles el porqué, cuál es el motivo de lo que estamos haciendo, a qué nos lleva, qué es lo que queremos para ellos principalmente. Entonces, sí, la familia toma un rol muy importante en la vida de nosotras como mujeres, como líderes, porque tenemos que hacerles parte, no decir, oh, no, yo voy a tal lado, ¿a qué vas? Algo, tengo una reunión. No, hacerles partícipes también de lo que estamos haciendo y de los logros que estamos teniendo. Sí, eso es muy importante. Pero yo en esto, en la mañana ahorita venía también y mi hijo me dice, ¿dónde vas, mamá? Le digo, yo te había dicho que estoy invitada al programa que me invitó. Oh, y dice, sí, pues felicidades y que todo bien. Es cierto, pues como mujeres, como líderes de alguna organización o de grupo, somos líderes familiares también. Creo que todas las que estamos hoy aquí tuvimos la experiencia de lo que fue la violencia doméstica. Yo lo llamo experiencia porque gracias a eso se aprende bastante. Gracias a eso conocimos o estamos en el lugar en el que estamos ahora y seguimos avanzando. Ese es el punto principal, que uno empieza a levantar su autoestima, porque a veces la tenemos por el suelo. Sí, mira, yo siempre he dicho esa palabra que tú te terminas de decir, una experiencia. Sí. A veces dicen, ay, que fracasé o fracasaron. Creo que no somos fracasados, creo que son experiencias de la vida que vamos teniendo, que vamos aprendiendo. Exacto. Pero también de esas experiencias hay que aprenderlas. Para no volver a hacerlas, no volver a vivirlas, evitarlas. Sí, y sobre todo compartirlos con nuestros hijos y decirle, mira, sabes que yo cometí este error en este momento. No me vencieron, estoy aquí, estoy libre. Sí, ahora estoy libre. Pero no por el hecho que yo haya salido quiere decir que tú tengas que vivirlo y tengas que volver a pasar todo el proceso que tuve yo. Claro. No, al contrario. Esto y esto no está bien para tu vida. ¿Quieres una relación sana? Desde un principio, desde que son amigos, desde un noviazgo, empieza una relación sana. Entonces, creo que lo que hemos vivido nosotros tiene que servir para que nuestros propios hijos no tengan que vivir. Claro, es una experiencia que yo... Yo creo que estamos de acuerdo en todo esto de que nosotros lo vivimos para facilitarle el camino a nuestros hijos, y como una vez más líderes, ya lo vivimos, la comunicación familiar, crear a nuestros hijos con valores y del respeto que cada ser humano se merece, eso va a llevarnos a la prevención de lo que es la violencia, ¿verdad? Para tener y comentarles a nuestros hijos una autoestima más, más clara y más, más fuerte, para prevenir todo lo que es violencia. Y bueno, también creo que vamos a tener algunos saluditos. No sé si vamos a ver quién nos sintoniza por acá. Vamos a tener, tenemos a... Auxiliadora Medina, Magda, muchas gracias, eres hermosas, felicidades. Muchas gracias, Magda, por tus bendiciones y buenos deseos. También tenemos a Xiomara, Tony Morales, saludos, Silvia, saludos desde cabina, muchísimas gracias, Silvia. Tenemos a Sulejín Gómez Medina. Tenemos a Lucio Santos, saludos Lucio, María, Jenny, Martín Medina, bendiciones, saludos a todas. Muchas gracias a todas las personas que ya nos han estado mandando saluditos. Vamos a seguir
aquí y espero que nos sigan mandando más saludos y sé que nos van a ver en todas partes. Por eso vamos a compartir más. Sí. Vamos a compartir más de lo que es también la esencia, el valor. Y todos ustedes pueden seguir aportando pues, más. Déjame compartirte algo, Dana, de que también he vivido la experiencia y yo creo que todas aquí la han vivido. Mucho tiempo atrás estuvimos, ustedes bien saben, como que no teníamos ese nivel de vida que tenemos ahora, o sea, la igualdad de derechos. Hoy en día ya tenemos la igualdad de derechos, tanto pues en, como es en ciencias y letras, en cualquier trabajo que sea. O antes como que no se veía bien que hubiera una mujer médico, una mujer ingeniera, una mujer arquitecta, pero gracias a Dios, desde la era de Cristo nos venimos levantando, gracias a su resurrección, también las mujeres nosotros resucitamos, y eso fue algo muy maravilloso, porque hoy en día estamos de igual a igual, de tanto derecho tiene el hombre de ser un profesional, un ingeniero, un arquitecto, también nosotros las mujeres. Valga decir que aquí tenemos muchas escritoras. No sé en este mes cuántos escritores han habido, pero sí yo sé que han habido muchas escritoras. No sé, Dana, ¿qué me puedes aportar en eso? Muy de acuerdo contigo, María. Tenemos escritoras, tenemos líderes y tenemos mucho empoderamiento acá. Sin tener a menos a los hombres, estamos creciendo fuerte. Estamos creciendo. Escuché el programa del señor Johnny Torres, que es nuestro mentor, y estaba hablando de empoderadas ya, latinas, que están postulándose para la política, que ya están dentro de la política. Ya tienes tú bien a colación la marcha mundial de la mujer que pasó el día sábado, que no quiero estar presente, pero sí, fue algo único, María, no sé, ¿tú estuviste en esa marcha? No, desafortunadamente no, porque hubo dos, esta vez se dividió en dos, pero he estado por 4 años consecutivos, entonces, realmente ver a tantas mujeres reunidas luchando por un mismo propósito, no solo mujeres, digamos, porque llevan a los niños, van hombres, van a, de la comunidad LGBTQ. Entonces, realmente es maravilloso ver cómo la comunidad se reúne con un propósito. Y como dice aquí la señora María, ahora tenemos la dicha de tener una igualdad. Aún nos faltan muchas cosas, aún estamos peleando por muchas cosas. ¿Verdad? Pero eso es gracias a mujeres líderes que hemos tenido atrás de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente eso quiere decir que tenemos voz y voto. Y la voz de cualquiera de nosotras no es solamente eso, es la voz de toda nuestra comunidad. No estamos pidiendo solo para nosotros, sino para la comunidad. Exacto. Y fíjate, estos líderes que han salido a reducir, pues todo es a base a la experiencia. La experiencia de lo que hemos vivido, yo le llamo a lo que es la violencia intrafamiliar, esa experiencia que viene desde nuestros ancestros, es cultura también. Entonces, cuando uno decide salir de ese esquema, romper ese esquema, empieza el liderazgo. Por ejemplo, bueno, estaba mirando lo que es la marcha mundial, todas se reúnen por un propósito, como lo dices, ¿qué seguimos? Es un movimiento mundial de acciones feministas que reúnen grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las causas que organizan, perdón, las causas que originan la pobreza. Y bueno, esto se inició, yo he visto que estaba fuerte desde el 2000, pero ha venido desde antes. Vamos a seguir con más información, nos vamos a un corte comercial para seguir viendo quién sigue conectando y regresamos en breve.
Bueno, una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Regresamos a su programa Reingeniería Mental. Chicas, pues bueno, estamos en la última parte del programa, tenemos mucho que compartir y tenemos unos saluditos, creo que María nos puede dejar saber los saluditos. Pues tenemos nuevamente aquí a Sue Hailey, que está viendo el video. Tenemos a Loa Loa, que es el padre nicaragüense. Saludos, padre, bendiciones. Tenemos a María Magdalena Marque. Hola, mujeres hermosas. Felicidades por su programa. Saludos en cabina. Muchos éxitos en el programa. Tenemos a Luciano Santos. Saludos a todos en cabina. Y Jenny Jarquín, bendiciones, saludos a todos. Verónica María Vanegas Jarquín, saludos a todos y bendiciones, gracias. Eso viene desde Nicaragua, señoras, para que lo sepan. Como ya me los habían dicho, nos estamos haciendo famosas, en todas partes del mundo nos están mirando. También tenemos saludos a Iván Saldaña, es un escritor. Saludos y a Areli Díaz, Claudia, Patricia Arcilia y Alvin Rendón. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Y bueno, vamos a regresar al tema que estábamos hablando. Como decía, la marcha que se hizo el sábado, ¿verdad? Es algo bien interesante. La verdad, nunca había participado, les soy sincera. Y pues he ido educándome en esta parte, descubriendo de lo que está pasando. Y como les digo, la marcha fue por la... En sí, la igualdad de las mujeres, desde el cambio político, la economía, el cambio social y los derechos reproductivos de las mujeres y cosas así que tiene que tener igualdad. Esto ha iniciado desde 1995, la Federación de la Mujer en Quebec organizó una primera marcha de las mujeres en la cual 850 mujeres, pero y que marcharon durante 10 días. Al final fueron acogidas por 150 personas. La meta es de llegar a 1.500 personas. Y ya en Nueva York también tenemos una cifra muy avanzada que llegaron a más de 2.000 personas. A 2.000 mujeres, como ya María lo dijo, no solamente fueron mujeres, fueron niños, hombres que están apoyando esta causa, que también quieren la igualdad para fortalecer y mantener vastos movimientos sociales y mujeres, promover la igualdad, ya lo dijimos, seguir construyendo y fortaleciendo un amplio proceso de educación popular para ambos géneros y tener en práctica las reivindicaciones y las alternativas comunes de los movimientos de la mujer. Entonces hay muchos puntos a tocar, pero chicas, vamos a seguir compartiendo, a seguir hablando. Punto, todas tenemos algo que compartir aún y llevar esa luz de esperanza, como lo dice Teresa en su libro. Ella tiene mucho que compartir. Todas tenemos algo que seguir compartiendo. Que podemos, hablemos algo más de lo que es, cómo sobresalir, ¿no? En la economía, cómo una mujer ha salido más adelante, cómo hay mujeres que son, ¿cómo le dice? Emprendedoras y cabeza de familia. Sí. Bueno, yo creo que en ese tema, pues, todo está en tú cómo aprendes a manejar. Finanzas, porque ese es un motor también muy importante en la familia y en ti, porque a veces uno gana y así como lo gana uno se lo gasta. Pero si tienes un control a tu dinero, pues siempre vas a tener la manera, o a ser más delicadamente para gastarlo, ¿no? A veces uno lo gasta y por otras cosas que a veces no están a nuestro alcance, en nuestra forma para tenerlas, y una vez nada más es por gastar, nos vamos a una tienda, compramos, que a veces no lo necesitamos, y bueno, y ya gastamos el dinero. Aprovechamos el especial, y en realidad no hay especial, solo el hecho de decir, pero no hay especial. Entonces, son cosas que pues tenemos que ir aprendiendo a
cómo manejar nuestro dinero. Y de esa manera, pues, uno empieza a ser más inteligente con desde nuestro tiempo como nuestro económico. Sí, sí. Sobre todo creo que en estos tiempos que estamos viviendo ahora, desafortunadamente, tocando un poquito el tema de inmigración, ¿verdad? Sí. Entonces, muchos de nosotros tenemos que aprender a ahorrar y enseñarle a nuestros hijos, compartir con nuestros hijos, mira, tengo estos gastos, los gastos que son necesarios, por ejemplo, en este país es renta, los recibos, comida, esos son gastos indispensables. Claro. Entonces, pero sí tenemos que tener un control sobre lo que gastamos y enseñar a nuestros hijos también, ¿sí? Muchas veces, anteriormente, nuestra familia regularmente no compartía con nosotros, nuestros padres decían, no, pero ¿por qué yo le tengo que decir a mis hijos, verdad? Que cuánto gano, cuánto tengo ahorrado. No tengo que hacerlo, pero tenemos un cambio. Sí. Y este cambio, como he dicho, siempre empieza desde nuestra casa. Entonces enseñamos a nuestros hijos a valorar. Sí, a valorar. Porque realmente que nos cuesta mucho trabajo ganar ese dinero. Entonces aprendamos a valorar lo que tenemos. Sí. Apoyando lo que tú dices, tenemos algunos puntos de las mujeres en la economía y en los negocios. Las mujeres definitivamente tenemos un control más sobre lo que son las finanzas. El 60% de la riqueza personal en los Estados Unidos están en manos de mujeres. Así que ya saben, mujeres, el 85% de todas las compras hechas por consumidores las hacen las mujeres. Las mujeres mayores de 50 años poseen un valor neto combinado de 19 billones de dólares. Mujeres, en la economía estamos fuertes, no todos vamos siendo más diligentes en no gastar cosas que no necesitamos, porque usualmente eso hacemos, pero como María lo dice, ya estamos cambiando y estamos enseñando este tipo de ahorro a nuestros hijos, que es la potencia económica que viene más adelante después de nosotros. También tenemos 2/3 partes de la riqueza del consumo en los Estados Unidos pertenecerán a las mujeres en la próxima década. Mujeres van duras, van duras para adelante. Y en la educación, el Departamento de Educación de los Estados Unidos calculó que en el 2013 las mujeres obtuvieron 61.6% de todos los diplomados, 56.7% en todas las licenciaturas, 59.9% de todas las maestrías y 51.6% de todos los doctorados. En resumen, en el 2003 se graduaron 140 mujeres por cada 100 hombres en cualquier nivel universitario. Tenemos más. Wow. Me gustaría compartir algo aquí más, que es el mundo en lo corporativo. En la lista Fortune 500, riqueza 500, aparecen 23 mujeres que son directoras, ejecutivas y presidentas de una empresa, es decir, el 46%. Las mujeres ocupan el 14.6% de los puestos ejecutivos. Las mujeres ocupan el 16.9% de los puestos en juntas directivas en los Estados Unidos. Y las relaciones corporativas de empresas también están las mujeres. Así que, pues, como estas cifras hay más, vamos a seguir avanzando, porque ese es el tema. Y el propósito, yo creo que de todas ustedes, y estar compartiendo aquí, es de empoderar a nuestras mujeres allá, levantarles a la autoestima, decirles que sí pueden, que a pesar de cualquier mala experiencia esté viviendo en su vida, ahora, en este presente, recuerden, nada es para siempre, es una experiencia, como Teresa lo dice, y yo lo digo y todos lo decimos, es para aprender. Dice, gracias a esto vamos a seguir avanzando, a llegar a otro lugar. Y creo que es también tener creencia, ¿no? Creer en nosotras mismas, que podemos, que lo vamos a hacer. Porque si dices, no, yo no puedo, pues entonces, ¿cómo vas a agarrar ese empoderamiento? Porque no crees ni en ti misma. Entonces, creer en ti misma y decir, yo puedo,
Es como si tú tienes un plato de comida y dices, no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar si no lo has probado? Exacto. Sí, entonces tener una creencia y esa creencia ponerle la valentía. Exactamente, el valor, la valentía. Pero ese miedo que hay para que te salga adelante, porque si no lo rompes es lo que te va a detener a lograr tu meta. Claro, creer, como María lo dice, creer en el Creador, creer en Dios, en lo que ustedes crean, pero creer y tener fe, o creer en uno mismo, porque somos parte de la esencia de Dios y pues somos Él, ¿no? Sí. Pues lo primero es la creencia en Dios, ¿no? Rezar. La creencia, la fe y nosotros. Recordemos que desde Jesucristo Él nos levantó. Él fue el primer hombre que dijo a la mujer, levántate. Desde que la mujer fue ultrajada, que la querían apedrear, ustedes saben esa historia. Sí, sí. La querían María Magdalena, fue ultrajada siempre por, no quiero discriminar al hombre, pero sí, pero no hombre, porque estaba en pecado, pero solo llevaron a la mujer y no al hombre. Y desde ahí ya se estaba viendo la desigualdad. Claro. Si hubiesen llevado a los dos, pues está bien, pero solo fue la mujer. Pero Jesús en su bondad dijo, no, ella tiene derecho a levantarse. Y le dijo, levántate y vete a tu casa. No le dijo, vete a la calle, vete a tu casa. Y desde ahí ya nosotros vamos ganando dignificación ante Dios y ahora estamos lográndolo socialmente ante la sociedad. ¿Ya? Entonces ya no tenemos derecho a decir, no, es que no puedo, no, es que a mí me están discriminando, no, es que no. Ya estamos dignificados por un Cristo que resucitó y que dio la vida por nosotros. Y si digo no puedo, pues no voy a poder. Sí. No, claro, pues si estoy pasando algo, yo puedo. Me tengo que levantar bien. Valor. Así es. Claro. Y fíjate que nosotros, por ejemplo, como personas, como mujeres líderes y personas públicas que somos de algún modo, es reconfortante darle la mano a otra persona. Sí. Decir, mira, estoy aquí, yo puedo escucharte en lo que yo pueda, yo te ayudo. Si tengo algún contacto, okay, te lo paso. Pero por mala suerte, hay algunas personas en la comunidad que no quieren compartir su experiencia, que no quieren compartir lo que saben, lo que aprenden, sí, porque todavía hay un poquito como de recelo, que no, si yo lo comparto, pues ella va a querer ser más que yo, no. Entonces tratemos siempre de ayudar y de darle la mano a otra persona. Sí, pero también hay personas que no se dejan ayudar, están pasando por una situación mala, sí, y por no tener confianza, por no confiar en la persona, se quedan calladas. Nos quedamos calladas y no permitimos esa ayuda, que si yo pasé una experiencia, quizás... Sí. Ella, yo le cuento mis cosas y me va a poder ayudar o por lo que yo estoy pasando. Pero fíjate, yo pienso que eso ya queda en aquella persona que no quiso escuchar. Por lo menos tú quedas tranquila y dices, yo lo intenté, yo le estoy brindando mi apoyo, yo le estoy diciendo qué puede hacer, qué recursos tiene. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo voy a los fairs y reparto la información sobre la organización, entonces me dice, oh, no, yo no la necesito porque yo no estoy viviendo violencia doméstica, a mí no me va a pasar eso. Yo lo que hago es decirle, mira, tómala por favor si en algún momento puedes leerla, o puedes compartirlo con algún familiar, amigo, vecino. No sabemos quién le puede ayudar. Sí, sí, porque realmente muchas veces pues te dan con la puerta en las narices, como decían nosotros, ¿no? Pero creo que es una manera, y digo, bueno, yo me quedo tranquila porque yo estoy haciendo lo que me toca. Sí, yo estoy haciendo lo que pienso que es. Bueno, y si esta persona no quiere aceptarlo, bueno, ya, y compartir es algo muy bonito. Me encanta compartir. Yo compartí con Marisol y mira, Marisol aquí la tenemos hoy, que tiene algo más que compartirnos. Yo sé que ella tiene mucho que compartir porque conoce mucha gente y tiene muchas experiencias. Sí, sí, puede aportar. Sí, yo he hablado con muchas personas por mi trabajo, ¿no? Porque también es una manera de trabajar y siempre escuchar a los demás, ¿no? Estás para servirles, ¿no? Para ayudarles en lo que se pueda. Pero así como ustedes ya tocaron el tema, que a veces uno habla con las personas y a veces pues, no se dejan escuchar, no se dejan ayudar, ¿no? Se cierran al que no puede. Pero pues, creo que todos podemos con esta manifestación que queramos tocar. Ellas pueden, yo he escuchado con una señora que me ha platicado que está pasando por el alcoholismo de su esposo, y está desempleada, y bueno, sí, bueno,
Este tema pues, es un poco delicado, pero yo creo que es gran ahora en tu programa, pues vamos a tratar esos temas que me encantaría sobre las personas del alcoholismo, porque a veces uno cree que es un vicio, pero no es un vicio. Es una enfermedad y es muy difícil que la persona o el hombre lo controle. Entonces sí, también ese es un tema que es importante. Claro que sí, como ya lo saben, pues, hoy es la apertura, el inicio de este programa, en lo cual vamos a seguir tocando más temas para ayudar a nuestra comunidad de uno u otro punto, tanto en lo económico como en lo social, y crear líderes, crear darles ese empuje de que si están en alguna experiencia no muy grata, van a salir, y van a salir adelante, y van a ser más fuertes, y van a llegar a hacerse líderes, porque todos somos líderes. Entonces, pues ese es el punto de este programa, ya todas compartimos algo, tenemos aún más que compartir, yo lo sé, el tiempo no sé, es demasiado corto, y ya algunas de mis compañeras lo saben, que compartir temas sociales, emocionales, y de todo, necesitamos toda una vida. Yo voy a tocar un poquito el tema que acabo de compartir, ¿verdad?, de la señora, la situación que está pasando. Esa situación yo la viví personalmente, que yo estaba desempleada, el papá de mis hijos pues tenía esa enfermedad, yo pensaba que era el vicio. No es un vicio, es una enfermedad. Pero yo no quería que mis hijos se quedaran sin su papá, yo traté de ayudarlo, de ayudarlo a buscar ayuda, hice, ¿verdad?, lo mejor, pienso en esos tiempos para que mis hijos tuvieran ese apoyo y tratar de salir adelante con él, pero pues no se pudo. Entonces creo que esta señora pues no debe de recaer, ¿verdad? Que le eche ganas. Sí, fíjense que yo estoy hablando mucho con ella porque pues yo le digo que ella puede, ¿no? Ella puede y a mí me encantaría ayudarla y yo la voy a seguir ayudando porque pues, yo no sé por eso. Por ese motivo, pues he perdido a mi esposo. Yo hice todo lo posible por ayudarlo, pero pues, el tiempo, pues, aunque hagas todo lo posible, el tiempo llega y se acaba. Se acaba, entonces, cuando el tiempo se acaba en tu vida, no hay nada que hacer. Pero ahora me toca a mí trabajar en ese. Entonces, me toca trabajar en ese tema también, pues, me toca. Entonces, yo creo que es una de las cosas que es lo esencial. Porque yo he dicho, por ejemplo, las psicólogas, las consejeras, tienen su profesión, tienen un título. Pero nosotras, como sobrevivientes, ¿sí?, enfatizamos un poco más porque sabemos el proceso. Exacto. Sabemos lo que pasa una cosa después de la otra. ¿Sí? ¿Sí? Y todos los procesos son diferentes, sí, experiencias diferentes, pero llegan a una misma cosa, a la superación. Sí. Y estamos aquí ahora dando valor, dando esencia, hablando sobre el empoderamiento. Y como les dije, chicas, el tiempo es demasiado corto, vamos a seguir compartiendo. Después de hoy vamos a seguir planeando qué temas tocar más adelante. Y estoy muy de acuerdo y segura que muchas de quizás volvamos a estar las cuatro, quizás tengamos algunas personas diferentes, mujeres que tienen que seguir compartiendo, pero hay temas que podemos pedir a nuestra audiencia que nos ayude, qué temas quieren escuchar más, para trabajar en ello, para trabajar en ello, porque ese es el punto, de ayudarnos y ayudar a nuestra audiencia que nos está mirando dentro y fuera del país, en todas partes del mundo, porque eso es lo que hacen las redes sociales. El tiempo es tan corto y bueno, me gustaría, si tienen algo para terminar, que pueden darle a nuestra audiencia, que nos escuche y que las escuche. Algo que tengan para darles allá a ellos. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Decirle a todas las personas que nos están escuchando, que si están viviendo algún problema, alguna situación que les aqueja en la vida, que busquen ayuda. Que busquen ayuda profesional o que busquen ayuda espiritual, porque también sobre todo hay que sanar nuestro espíritu. Claro. Cuando empezamos a sanar el espíritu, empieza a sanar tu cuerpo también.
realmente, y te lo digo por experiencia, cuando tú te sientes bien por dentro, tú lo puedes reflejar. Sí, porque cuando tú estás mal interiormente, así te pongas los mejores maquillajes, la mejor ropa, no puedes verte bien, porque no te sientes bien. Yo fui una de las personas que me negaba a recibir ayuda. Yo buscaba ayuda solamente para mi familia, para mis hijos. Dije, yo estoy bien. Lo mío ya pasó. Solo quiero ayuda para mis hijos. ¿Sí? Cuando la consejera me dijo, María, ¿sabes qué? No, tú también necesitas ayuda. Porque aún no lo has superado. Aún tienes el dolor. Sí. Porque yo lo acepté. Pero yo pensaba que dije, no, como ya no estoy en esta relación, ya no tengo por qué buscar ayuda. Ya no la necesito. No, eso es mentira. Hay que sanar. Entonces, sí, por favor, la audiencia que nos escucha, si saben de alguien, o si ustedes mismos están pasando por algún problema, busquen la ayuda necesaria. Y también, como dijo Dana, si hay algún tema que a ustedes les gustaría ver en este magnífico programa, por favor, háganselo saber a Dana para que ella busque a las personas indicadas y puedan obtener una información. Marisol, sí, bueno, yo nomás les digo al público aquí que nos está escuchando, que nos están viendo, pues sí, si tienen un problema, tienen pues busquen ayuda, porque a veces no somos los adultos que salimos afectados, sino afectamos a los hijos, y creo que eso es algo pues hermoso, es una bendición que Dios nos da y que podemos tener y más que nada darles pues la mejor como les diré, para nuestros hijos, pues que nos vean de la mejor manera, ¿no? Que seamos los mejores líderes. Padres, líderes, maestros, para ellos, porque a veces dicen que lo que los hijos ven es lo que hacen, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros tenemos que hacer cosas diferentes para que nuestros hijos pues, sean diferentes también. Exacto. Muy cierto, Mauricio. Teresa, algo que le quieras dar a nuestra audiencia. Ya nos has dado mucho con tu libro, pero sé que todavía tienes más que dar. Bueno, pues como dijeron las compañeras, ¿verdad? Si están pasando por alguna situación mal, pues que busquen ayuda. Y también no se dejen caer ni por el qué dirán. Porque el qué dirán la gente siempre, yo siempre he dicho, sea bueno o sea malo, siempre hablan. Nos critican, pero no importa. Porque los que estamos viviendo, estamos pasando por la situación mala, somos nosotros. Y nosotros hay que buscar ayuda para nosotros o para el familiar que estemos mirando que está pasando una experiencia mala. Y pues, levántate mujer, ánimo. Exacto, bueno. María, sí, con sus palabras pues, siempre nos alienta. Pues yo, para cerrar este programa, el lindo, hermoso programa, que le doy gracias al señor Aguirre que nos dio la oportunidad de estar aquí y de reabrir este programa, tan hermoso, y el señor que está en México. Sí, señor. A nuestro director técnico. Gracias, Tony. Director, por darnos la oportunidad. Y bueno, mi mensaje es que a todas las mujeres que recuerden que ya estamos arriba de los estándares, que ya nos levantamos y que seguimos en la lucha y que nacimos para hacer eso, mujeres libres, mujeres emprendedoras, mujeres fuertes, mujeres valientes. Y de aquí en adelante creo que nadie nos va a detener. Sí, estando siempre con el poder y el espíritu de Dios, vamos hasta el final. Gracias, señoras. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, mujeres, no se les olvide tener esa esencia, ese valor y ese empoderamiento, que créanme que con las tres cosas y obviamente con nuestra fe en Dios vamos a seguir adelante y ustedes van a seguir adelante. Este es lo que les pudimos aportar, espero que les haya servido de gran ayuda. Van a ver más temas, déjenoslo saber, por favor, para seguir compartiendo y poder ayudarnos. En este caso, pues, muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotros. Vamos a pasar a alguna información que tenemos aquí, muchos seminarios que van a ser partícipes con el señor Aguirre. Bueno, tenemos de cómo escribir un libro y psico-coaching para el sábado 20 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También tenemos el sábado 20 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y el sábado 19 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto se llevará a cabo en el
en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087. Hagan sus reservaciones al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Y también tenemos giras, porque como saben, estamos ampliando este tema de cómo escribir un libro, porque muchos escritores, autores, y tenemos la gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo. De marzo, con una serie de eventos en Chicago, Illinois. Se mencionarán, ya les daremos más información. En el seminario, tendremos seminarios. Para eso se pueden contactar con su servidora y también con Elizabeth Tucker, que se les dará más información para que puedan asistir a alguno de estos eventos que estaremos impartiendo en Chicago. También vamos a tener la gira inspiracional California 2019, Ángeles California, que será del 11 al 18. Y la tercera gira inspiracional Chicago 2019. Perdón, antes tenemos la gira inspiracional en Denver 2019, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio. Y seguimos con la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre. Y bueno, en concreto, acerca de la editorial Alejandro C. Aguirre, para todas las personas que quieran escribir un libro, poemas, o quieran contar su historia, por favor, contáctenos al número telefónico 347-206-0550 o al correo electrónico, que es acerca de la editorial Alejandro C. Aguirre, y contactarnos en todas las redes sociales o a los números telefónicos, una vez más, al 917-870-0233, para que tengan un amplio conocimiento de cómo escribir un libro, quieren contar su historia. Así que, pues, una vez más, damos gracias a toda nuestra audiencia, al señor Aguirre, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este bello programa, a nuestro técnico que se encuentra en la Ciudad de México, Antonio Aguirre. Muchas gracias por brindarnos su colaboración y permitirnos estar y transmitir con ustedes hoy esta primera vez entre mujeres, pero como les dije, vamos a seguir compartiendo. Así que pasen una feliz tarde y bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias.